Qué pedo, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Aguanten, déjenme compartir y sigo. Thank you.
¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo andas? ¿Qué andas, güey? Última.
Thank you.
Hugo Castillo, ¿cómo andamos, carnal? ¿Qué tal te va? Yo bien, bien, ya. Ahora dibujar un ratillo porque ya me pasé con puros videojuegos. Como ya acaba la temporada de Warzone, pues hay que acabar este dibujo ya. A ver cómo viene la temporada que viene. Gracias, güey. Ya tengo otros pendientes. Estoy esperando imágenes oficiales de Battlefield. De luego que van a sacar. Si no, me aviento el de la portada de la edición deluxe. Ya le avancé tantillo, ya. A ver si mañana hago stream de esa portada. Mientras este de Warzone. Ahí también tengo uno de Fortnite, de Kratos con MasterChef. Juntos, ya luego los termino. Sí, ¿tú también eres de Querétaro, Hugo? ¿O de dónde eres? Oh, ya, ¿de qué ciudad eres o dónde estás viviendo ahora, Hugo? Ah, ya en Tequisquiapan. Queda como a 2 horas, creo. Aquí estoy casi de la capital. Ando cerquillas.
a acomodar el dibujo. Que ni se veía lo de abajo, ni me había dado cuenta. Ahí está. El pase, no. Como ya casi voy a abandonar el juego, ¿ves que hay tanto hack? Tanto hacker ahí, como que ya me tuvo hasta la madre el juego. Y le he dado puro renacimiento, es donde me encuentro menos hacker. Y del pase, como tengo ahorita creo que 800 monedas me quedé. Igual ya para el otro pase, me lo armo nada más para gastarme las monedas, porque no tiene caso que las guarde. Pero sí, este pase como que no lo compré por lo mismo de que, pues, ¿para qué si ya se está muriendo el juego? Y el anuncio de Battlefield, y soy fan de ese juego, pues, mejor me esperé a reservar el juego en vez de comprarme el pase. Pero tengo 800 monedas ahí de el Call of Duty, pues me espero en el siguiente pase. Como por los primeros niveles me dan 200. Y ya completo el pase. Y me armo el de la quinta temporada. A ver qué tal. Y ya sería la última temporada. Porque si está bien bueno el Battlefield, el 2042, pues ahí ya no voy a salir. Igual le abandono Fortnite, porque ese es el que le he dado más. Ahí sí le meto dinero. Skin que me gusta, skin que me compro. ¿Tú sí le das aquí al Warzone? ¿Tú, Hugo? ¡Híjoles! Es que los dos están bien buenos. El Redemption, el 2, está bueno, pero por la historia. Te avientas la historia y ya. De ahí ya no lo juegas. Y el GTA, pues, por el online. Así ese juego es. Cada ratito te lo actualizan, ahí sí. Le jugaría siempre, entonces pues lo veo más jugable el GTA. Cada rato... Aparte de la campaña, pues, por todo lo que hay en línea, te conviene más. Pero si es por historia, fácil el Red Dead Redemption, güey. Fácil.
Ah, tú también le juegas el Warzone. Ahí luego le damos cada día, así diario le doy. Y a veces streameo. Ahí juego con unos compas. Sí, sí, creo que sí hay online en Red Dead Redemption, pero des al GTA, mejor el GTA. Pero si es por historia, pues el Red Dead Redemption, fácil. Yo como soy más de historia, pues prefiero el otro, el Red Dead Redemption. El GTA como que... lo descaló, compré cuando tenía la primera generación del 360 y tenía un buen de dinero, todo ahí, pero me pasé al PlayStation y ya no pude trasladar todo mi progreso a la Play y dije, no, ya, ¿para qué juego todo de nuevo? Y ya. Y de ahí me fue pura historia, pura campaña. Hasta que llegó Fortnite y ya volví a los multijugadores. Porque antes no, ni siquiera COD lo jugaba. Me quedé en el Black Ops 2. Sí, Play 4, pero pues como tengo el Warzone se juega con los de Xbox, pues ahí le estoy dando con varios. Me pongo en multiplataforma, a pesar de los hackers. Ahí le damos un ratillo. ¿Tú qué tienes? ¿Xbox o Play? No, si es tu primera consola, pues aprovecha el Game Pass. Todos los juegos de puta madre. Esa consola está hecha para los nuevos consoleros. Con el Game Pass tienes todo ahí. Te avientas los mejores. Todos los juegos que han salido. Y ya los de nueva generación, pues es que ahorita todavía como que no vale la pena. No sé si ya sale el Horizon. Ya no, ¿cuál Horizon? El de Forza. Ese se ve bueno. Nomás por las gráficas, porque pues la consola está hecha para ese tipo de juegos. Pero ahí vale la pena el Game Pass. Ahí sí, aviéntate todos los que tengas. Jesús Ciel, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, güey? Al rato le voy a dar chance y forna. ¿Ya? ¿Sí te descargaste Warzone, güey? Para carrearte, porque creo que el Edgar ya está conectado. Y yo... ay, como en una hora me conecto. Está como que a ver si acabo el...
el dibujo. Nada más falta un brazo y la arma, pero ni sé cuál arma sea. Voy a improvisar porque hay una parte del puño donde no ubico bien las formas. La voy a hacer más oscura para disimular lo que hice ahí. A ver qué tal sale. Pinche cielo, al rato te vamos a carrear, güey. A ver qué hacemos, güey. Ya si no le damos un ratote más al Fortnite. Estuvo chida la partida de ayer. Ya me descargué todo el stream. Con la anécdota ahí del Smiley que se agarró a trancazos con policías. Estuvo chida, me hubiera subido porque estaba pensando o los tiro a todos o me subo. Y ya cuando me decidí subir, ya habían terminado la partida. Pero quedó chida, hubo momentos chidos. Vergas, ¿cómo vas a mano? Ya lo entendí. Manches, ¿cómo como hidratación? Tome abajo y aguántame, güey. Debe por un vaso. ¿Se puede coca o ciel? Sale, cuídate, ciel, ya. Ahorita me echo mi vasote de coca. Porque ya no estás, porque te vas. A mí a veces, y aquí le vas a dar al Warzone. Yo como que en una hora, a ver si en una hora acabo el dibujo. Y me voy para allá. Ay, güey. Vámonos para arriba. Por la coca.
¿Cómo va la mano? El antebrazo, a ver. Este es el parte del guante. Si se ve bien eso, sí, va aquí. Eso está bien. Parte de su... ¡Ay, güey! Creo que va así. Parte de su atuendo. ¡Ay, güey! Creo que así. No, este más gordito. Es que de ahí ya la imagen está cortada y... hay que improvisar. Creo que aquí abajo, creo que sí, está bien, creo. Vamos a recorrer el dibujo un poco. Primero. Ay, güey. Esto lo oscurecemos. Uy, el brazo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, ya sé cómo. Los tatuajes al último. Vamos con café. A ver si me sale, porque creo que ya la creé. Creo que iba un brillo y ya lo tapé con negro. Ahí ve. Thank you.
Ay, comerciales. Entonces terminamos el brazo y ya, y al rato me conecto a darle ya sea Warzone o Fortnite un rato para preparar ahorita el directo. Aquí le voy a parar, chicos. Ya estamos terminando esta parte y ya. Y al rato le doy un... Me voy a Watson, creo que ya me mandó un mensaje a un amigo para irme con él un ratillo. Un ratillo le damos. Chido. ¿Sí?